Hola amigas, bienvenidas. En el video de hoy vamos a darle fin a esta capita que yo hice. Era lo mismo de la blusa Holland que está acá en nuestro canal, blusa Holland. Nosotros reciclamos ese trabajo. La capita azul que ya está en el canal que la hicimos para el Día de las Madres es con este material que es mimosa y es azul rey. Muy bonito este material, muy suavecito y tiene una caída preciosa. Esta fue de esta azulita que está mucho más circular. Tenemos que tener cuidado al trabajarla para que no nos vaya a quedar, eh, que nos mane nuestros brazos. Entonces, bueno, el acabado es muy bonito con estos o bolitas que tienen en la parte de abajo. Y solamente ahora vamos a terminar de adornar la coral. Esta fue con Mimosa, que me encanta esta capita, está mucho más grande. Igual te la modelo aquí en este tutorial. Hoy vamos a terminar esta que está más angostita, es prácticamente lo mismo de la blusa olam por si tú quieres irla a ver, está muy bonito y la parte del top es muy fácil. Tan solo el puro top lo puedes utilizar para cualquier otra blusa. Está muy bonita, es más angosta que el azul. Nosotros nos quedamos con las rositas que yo les había subido. Aquí yo tengo dos que no las he pues terminado. Por aquí sé unas con lanita que también se ven muy bonitas para el cabello. Para adornar gorritos, capitas, eh, pantuflas, lo que tú quieras adornar. También en el canal está esta otra que me encanta, está muy bonita. Hice muchas para un sombrero. Que me encantó ese sombrero, todavía por ahí lo tenemos. Yo estoy, yo, traba, yo estoy trabajando con este material, que les digo, es Perle Finca del número 3. Este será otro de los trabajos que les voy a subir con el mismo material. Tengo varias sobritas de este, así bolitas. Por cierto, no sé dónde la dejé, traía yo una, una bolita grande. Porque con ese estoy trabajando para el nuevo proyecto que vamos a subirles acá al canal. Pero no quería dejar, pues pasar la oportunidad de compartirles una vez más lo de la rosita. Que lo puedes usar, te digo, para muchas cosas. Y que veas la capita, que veas cómo quedó la coral. Y volvértela a compartir. La azul se las compartí para el Día de las Madres. Así que, bueno, vamos rápido. Solamente vamos a hacer la rosita juntas. Que ya está en nuestro canal, la subimos en. Me parece que fue en el canal Norma Anualidades y más. Por allá les compartí la, la florecita. No recuerdo si fue en este canal. Creo que sí, pero vamos aquí a repetirla rápido. Y la vamos a coser donde tú quieras hacerlo. Entre estas dos, sobre esta. Puedes poner una sola, dos, tres. Un cordón o un listón en toda esta vuelta de aquí. Como tú quieras adornar tu capita. Queda muy bonita, muy suavecita. Me encantó. Y. Pues como ves la, la azul es súper circular, grande, y esta va a ser un poquito más, más angostita para que la puedas ver y más corta. Bueno, vamos a hacer la florecita. El gancho que voy a usar va a ser del número 3. Este vamos a ocupar una agujita para armar nuestra florecita. Y voy, igual voy a ocupar este material que es del Perle Finca. No está tan grueso, más o menos. Creo que es como un milímetro de grosor. Es número 3. Así dicen el empaque, y este material lo consigues con nuestras amigas de Estambres es el Ahorro. Ellas tienen perle finca. Bien, para comenzar, vamos a tomar nuestro material, lo vamos a poner por ahí para que no nos ande jali, jali, nada, más, yo lo jalaré. <laughs> y vamos a hacer cadenas. ¿Cuántas vamos a hacer? Bueno, las que tú quieras hacer. Este lo vamos a perder, o nos puede servir al final para hacer un nudito. Vamos a hacer en este caso 22 cadenas para que nos quede la rosita. Pues, como la que viste, el azul claro, en ese es más grueso, entonces queda más grande. Si lo quieres más grande, vas a hacer más cadenas: 22, 24, 26. Todas se pueden acomodar muy fácilmente. Voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. Esto más o menos va a ser tu rosita. La vas a ir enrollando. Si la quieres más grande, puedes poner uno, dos o tres más, los que tú quieras. Si ves, pusimos 22 más 3 y aquí son 25. Pues puedes agregarle más. Vamos a empezar toda con puntos bajos. Vas a hacer una cadena y te vas a ir por cada una haciendo un punto bajo. Esa cadena es para volver aquí en la número 25 y vas a hacer tu punto bajo. Vas a la siguiente y vas a hacer un punto bajo. Así te vas a ir hasta el final. Punto bajo, dentro de cada cadenita. Así, nos va a quedar un poquito más gordito. Esto nos va a servir para enrollarla o armarla. En este caso la vamos a coser. Bien, vamos a terminar aquí con el último punto bajo y ahora vamos a regresar con onditas. Vas a hacer una, dos, tres cadenas. Estas pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser hasta cinco. Te vas a brincar un espacio, este corresponde para aquí. Pero vamos a empezando, puedes igual no brincarte ninguno, porque este es de este espacio. Y aquí puedes hacer tu punto abajo. Te puedes brincar uno. Aquí vamos a hacer un pétalo. Otra vez uno, dos, tres cadenas. Otra vez te brincas uno y acá vas a poner el punto abajo. Si vas al tutorial que subimos a nuestro canal, en eh, manualidades y más, estas onditas pueden ser de tres, de cuatro, hasta de cinco. Pero depende tú cómo tejas y cómo veas tu rosita, porque si está muy grande, cuando armes los pétalos, entre cada pétalo o en cada escalerita de los pétalos puede verse un hueco. Entonces, ahora lo voy a hacer con tres cadenas y me brinco un espacio y voy a hacer un punto bajo. Vuelvo a hacer tres cadenitas y brinco un espacio y pongo un punto bajo. Así que no importa cuántas eh, onditas vayas tú a hacer, incluso puedes no brincarte en ningún espacio. Ir poniendo tus puntos bajos, te van a salir más onditas y por lo tanto más pétalos. Puedes tú probarlo y pues te puede quedar la rosita, la flor, como tú quieras, con más, con menos pétalos. Te digo, puedes hacer variaciones. Tres cadenas y otra vez brincas un huequito, un espacio de cadena o de punto bajo y pones tu punto bajo. Tres cadenas, nos brincamos un espacio y punto bajo. Ya vamos a terminar. Aquí lo mismo. 1, 2, 3. Si alcanzas a ver, aquí tenemos este y el espacio de acá de la orilla. Me toca brincar hasta acá. Pero si te queda un solo espacio, perfecto. Ahí pones tu punto bajo. Y ahí tenemos las onditas. Aquí me han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a regresarnos o a voltear. Y lo vamos a hacer aquí haciendo una cadena. Volteamos dentro de este primer espacio de ondita. Pones un punto bajo. Vas a la zaria aquí adentro. Vas a hacer un pilar de dos tiempos. Así pasando dos y dos. Que queda más chaparrito. Y ahora que adentro vas a hacer seis pilares. De tres tiempos. Lazas y tejes uno. Lazas dos. Lazas tres. Así me va a quedar mi pilar. Punto alto. Vareta. Y vas a hacer seis. Pero. Si tu hilo es delgadito y quieres poner muchos más, los puedes hacer. Teníamos aquí el punto bajo de inicio. Aquí está el pilar de dos sacaditas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos falta un pilar así de tres tiempos. Para terminar, vas a hacer un pilar de dos sacaditas aquí en esta ondita y un punto bajo. Hasta ahí tienes tu primer pétalo. ¿Quieres hacer cinco pilares? ¿Quieres hacer seis? ¿Quieres hacer siete? Depende también tu material. Vamos a entrar a la siguiente ondita y hacemos un punto bajo, un pilar de dos sacaditas, dos y dos, y ahora seis pilares de tres tiempos. Llevamos uno dos, tres, cuatro, cinco, y, seis. y vamos a terminar con el pilar de dos sacaditas aquí adentro: dos y dos, y el punto bajo aquí mismo, y ya tenemos dos pétalos, y nos vamos a hacer cada ondita un pétalo, pasando siempre con el punto bajo, ok, y terminas con un punto bajo, pilar de dos sacaditas, y seis pilares, otra vez. Te dejo terminarla. Ya cuando vengamos vas a dejar un pedacito largo para que podamos eh, armarla. ¿okay? Igual lo puedes armar con silicón para irla pegando, pero a mí me parece que queda mucho mejor cosida. Seis pilares. Un pilar de dos sacaditas. Siempre ajustando este hilo y terminas con un punto bajo. Listo, amigas, ya vamos a terminar. Nos falta un pétalo. Hoy es una mañana bastante fría, pero rico. Ya extrañábamos este frío. Ya andamos todos enchamarrados con suéter, pantuflas. Por cierto, que vamos a hacer unas pantuflas. Ahí está mi punto bajo, mi pilar de dos sacaditas. Empiezo con pilar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, no le di la última pasadita. <laughs> Seis. Y vamos a hacer aquí el pilar de dos sacaditas y nuestro punto bajo también. Ahora vamos a cortar y dejamos lo suficiente para que podamos armarla. Por aquí vamos a cortar. Vamos a sacar este de aquí y este con el que empezamos. Vamos a hacer un nudo pasando por el arito dos, tres, cuatro veces para que no se vaya a soltar y lo puedas cortar a ras por este arito lo estiras bien para que aquí no se haga un cochinero y cortamos este y vamos a poner una agujita lo hice una mañana bien fría amigas por cierto y vamos saliendo de una gripa ay qué barbaridad fuertísima amigas tumban a cama pero ya gracias a dios paso vamos a, vamos a armarla nos vamos a ir por esta parte puedes empezar de acá o de acá como tú quieras esta parte la vamos a pasar ahorita al final. A veces yo empiezo de esta parte. Pero la vas a ir enrollando. Trata que el primer petalito, pues vaya quedando como en medio, como un poquito dobladito, y le vas dando vuelta. A veces cuando la armamos no nos gusta, entonces la vuelves a armar. Como que no quedan los pétalos bonitos, bien armaditos. Miren, si es chiquito el arquito, no se ve entre la flor esta especie de separación. ¿Estás de acuerdo? Y a veces hacemos muchas cadenas y se abre demasiado. Pero también ayuda el material, dependiendo del material. Bueno, aquí nos quedó el hilo bien, a veces se nos atraviesa. Vamos a ir y venir, vamos a ir y venir, pero sin jalarlo, para que no se frunza. Solamente es como unir el espacio de los puntos bajos que hicimos, ¿se acuerdan? Como coserlo, o sea, este, este bordo de aquí. Entonces lo tomas y en cada escalerita, aquí, aquí de lo que acabas de enrollar, lo vas a tomar. Pero no lo frunzas. Porque se va a hacer la rosa como chiquita, como un, un muñonguito. <laughs> un muñonguito. Entonces, aquí, todo esto que está aquí, que queda como planito, este, esto de aquí, lo vamos a coser en nuestra capita. A mí, en lo personal, me encantó cómo se ve esas rositas. Puedes poner la cantidad que tú quieras. Ahora vamos a, a pasar el hilo por aquí, porque el pétalo que está aquí en medio me gusta. Como que tomar aquí la base, esto, y lo paso para en medio dándole un pequeño tironcito a esta parte, así se forma. Y bueno, ya cercioramos que está bien cosidita, que por ahí no le falte una puntada. Y vamos a coserla a la, a la capita. Vamos a hacer lo mismo, enrollar estas, que estas, no recuerdo con cuántas cadenas lo hice, porque ya, la verdad que ya estaba bastante viejita aquí guardada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pétalos nos salieron en esa. 11, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nos salieron en esta. Bueno, vamos a coserla. Ubica el espacio que te guste, tú búscalo. A veces tenemos alguna imperfección en el cuello, donde cerramos la vuelta, um, algo, algo que no nos agrada. Bueno, vamos a coserla. Yo voy a buscar esta parte aquí. No me voy a ir tanto hacia esta parte de aquí. Y las otras dos, ahorita las voy a armar y las voy a poner así, más abajito. Pero igual las puedes poner aquí en la orilla, como a ti te guste. ¿Cómo les vamos a poner? Yo creo en la orilla, fíjense, porque en la otra están así. Entonces le damos un pequeño cambio. ¿Qué les parece? Miren, así están estas. Y las tenemos que coser de modo de que no estropee la orilla, de que estén como bien cosiditas, que los pétalos no se levanten mucho de aquí de la orilla. Porque luego con el, cuando la laves, la flor se va a deformar. Va a quedar muy fea. Entonces hay que prender un poquito los pétalos. Voy a pasar el hilo hacia atrás por aquí para poderme acomodar por del, el revés. Y vamos a empezar a hacer puntaditas. Así aquí. Voy a no a fruncir, no a jalar. Tampoco que de este lado se vea un cochinero, sino pequeñas puntaditas. Y yo voy a ir buscando los pétalos. Después le voy a voltear al derecho y voy a buscar. Darle un pellizquito a cada pétalo. Miren, por aquí se ve. Ahí está el pétalo, ya lo vieron, que me lo traje. Entonces van a hacer pequeñas puntaditas y las voy a ir prendiendo de, de lo que es el tejido de la capita. Pequeños, pequeños, pequeños pellizquitos. De modo que no frunzamos lo que es el tejido de la capa ni la flor. Por aquí voy rápido. Para regresarme ahorita al frente, claro, tú te vas a ir despacito, despacito, pequeños así, miren, pellizquitos, chiquitos. Por si se voltea tu pieza, aquí no se vea un batidero. Aquí tengo estas cadenitas de la V que se ve aquí, las busco. Me voy aquí donde están todos estos puntos bajos para aprender un poquito más. Y te repito, yo voy rápido, pero tú lo vas a hacer detalladamente, todo mucho, 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 mucho para que no se desprenda y luzca la rosa. Porque una vez vi una señora por ahí en la calle con una rosa y no hombre, la rosa ni parecía rosa, era un muñungo ahí. <laughs> porque no la cosió bien, yo creo, y no parecía rosa. Bueno, vamos a irnos aquí. Si alcanzas a ver en esta parte de aquí, se ve este palito y este palito, ¿no? Entonces vamos a ir hacia acá y le vamos a dar un pellizquito aquí en la orilla, chiquito, ¿eh? No tampoco la vas a pachurar así porque entonces no, chiquito. Caminamos, pero así bonito hacia el otro espacio, por aquí nos vamos, prendiendo. Yo sé que tú lo vas a hacer mucho mejor. Si ponemos silicona no es buena idea porque qué tal que después ya no la quieres la rosa. O quieres reutilizar tu material y va a estar echado a perder de aquí. Ahí está un pellizquito, miren, chiquito. Y aquí otra no vez. Y así me voy a ir. Todo aquí no la voy a deformar, toda la orillita que yo levante por aquí, miren cómo está prendidita de ahí. Y así la vas formando bonito. No vas a prender estos pétalos, solamente los que están por debajito Ok, ahí. Entonces, bueno, yo la voy a terminar de coser las tres. Y como te digo, como la, la otra, la azul, los puse de una forma diferente. Voy a armar estas y voy a poner una aquí en lo que es el cuello. Una aquí y la otra acá, ¿okay? así como el cuellito para que las veas diferente bueno, déjame terminar de hacer esto. Yo desde aquí me despido. Creo que esto es súper fácil lo que tú vas a hacer. las que no estén amontonadas, ¿ok? Ya si le quieres poner aquí en medio una perlita, una piedrita. A veces tenemos pulseras que se les caen piedritas muy lindas. Pues ahí se las puedes poner. Un botoncito de madera, no sé. La idea de, de estarte compartiendo algunos de mis trabajos que quedaron inconclusos. Pues es motivarte. A hacer que tú te los hagas. Volvértelas a modelar. Ahorita se apetece porque ya hace bastantito frío. Y en lo que estoy terminando el proyecto que te, te enseñé, este, que va a ser una linda blusita o un chaleco, como tú lo, lo quieras ver, que es del mismo material, pues vamos haciendo este. También tengo una bolsa que voy a compartirte ya pronto, un monedero para tu celular, o bolsa, o cartera, como tú quieras hacerlo, para regalar, para ponerle dulces, para ponerle sachet, lo que tú quieras. Está muy, muy linda. Entonces, pues bueno, fue el ganchito del número 3, así hicimos las rositas. Vamos a decorar. Gracias por acompañarme en este video cortito. Las quiero mucho y las veo en un siguiente video. Cuídense, por favor. Bye. No olvides suscribirte. Si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. Dejarme comentarios, un saludo de donde nos miras y un dedito arriba. Si no te quita mucho tiempo. Hasta pronto. Miren qué bonitas. Ya quedaron pegaditas. No le voy a dar vapor porque no quiero que se aflojen o que se pongan muy aguaditas. Ya le di vapor a lo que es la capita para que esté con caídita. Y así quedaron las rositas, amigas. Me encanta. Se ven muy bonitas. Puedes ponerle incluso muchas más.